las personas que pasan hambre de un modo crónico, no las personas que a lo largo del año en algún momento, sino aquellas que durante todo el año están ingiriendo menos calorías de las que se necesitan para vivir adecuadamente. En España, hoy en día, que haya personas que no tienen acceso a una alimentación básica que incluya tres comidas al día, nos preocupa y nos preocupa fundamentalmente en sectores vulnerables como pueda ser la infancia o personas mayores. Antes de dedicarme al mundo de la cocina no sabía la cantidad de comida que se llega a desechar. Fue cuando entré en grandes hoteles o en grandes restaurantes cuando me di cuenta de verdad de la cantidad de comida que se tira. España es el séptimo país de Europa en cuanto a desperdicio alimentario. 7,7 millones de alimentos se tiran a la basura cada año. Los alimentos que nosotros entregamos a las entidades benéficas llegan a unas 165.000 personas. De ellas, unos 11.000 son niños menores de 3 años. Pues nos impulsó la idea de que podíamos hacer algo por solucionar este problema. Era un nicho que ni Asuntos Sociales ni Cáritas cubría, que era lo de la infancia, y empezamos con ello y así surgió. Cada año 179 con kilos toda de la comida, comida que se ha tirado este año en España, podrían cenar más de 2 millones de familias. 3,2% de los hogares españoles no pueden permitir una comida de carne, que 3 de cada 10 pescado 3 veces por semana. De cerca de 2 millones de niños pasan hambre en España. El tercer país de la Unión Europea la FAO denuncia con más que 815 infantil. Millones de personas pasan hambre en el mundo. Cada 4 segundos una muerte por hambre. Todos somos más conscientes de que hay personas que necesitan alimentos, mientras que, por otra parte, hay un desperdicio de alimentos, hay excedentes en algunos puntos y eso la gente cada vez lo sabe más. De la comida que se cocina, podría tirarse perfectamente un 30% de la comida que se ofrece. Es cierto que cada vez somos más exigentes en cuanto a de qué calidad, qué frescura queremos del producto, y a veces un producto que puede estar perfecto, simplemente por el color o por otros pequeños detalles, decidimos no cogerlo cuando realmente está en perfecto estado. FACUA es una organización que se preocupa de que vivamos todos en un mundo mejor, y en ese sentido, evidentemente, los derechos humanos tienen muchísima presencia. El artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos habla del derecho de todas las personas a tener un estándar de vida adecuado, que incluye pues el acceso a la alimentación, a la ropa, a la salud, a un entorno de habitación, de vivienda adecuado. Pues empezamos porque detectamos que en algunos colegios los profesores decían que los niños se dormían en clase, estaban distraídos e incluso en horas de gimnasia llegaban a marearse, y es porque la mayoría de ellos que les pasaba esto no habían desayunado e incluso se habían ido a lo mejor con un vaso de leche como cena por la noche. Es apabullante o evidente que se tira demasiada comida. Eso tiene que ver mucho con con protocolos sanitarios, porque bueno, las fechas de consumo preferente o de caducidad. Y estamos con 821 millones de personas que no comen a diario. Nosotros los alimentos que nosotros entregamos a las entidades benéficas llegan a unas 165.000 personas.
De ellas, unos 11.000 son niños menores de 3 años. Es muy difícil establecer esa cifra porque hay que tener en cuenta que para hacerlo habría que hacer un estudio muy riguroso y son muchos los espacios donde se desperdicia comida, ¿no? Nosotros nos fijamos fundamentalmente a través de las cadenas de alimentación, pero también en los hogares se tiran comida, en los restaurantes se tiran comida. Entonces, es muy difícil realmente hacer un estudio que sea riguroso, que nos dé unos datos fiables. Si te doy los datos de el 2017 fueron 20 millones y medio de kilos los que entraron. Entonces, ese desperdicio de alimentos no es solo algo que nos genera un malestar moral, ¿no? Porque vemos un mundo en el que tenemos 820 millones de personas que no acceden a suficientes alimentos de un modo cotidiano y a la vez estamos tirando una gran parte de lo que producimos. Nuestro objetivo, acabar con el desperdicio de alimentos. Es realmente muy ambicioso, es totalmente un desafío y por eso no solo queremos salvar comida a través de la app, sino que también queremos concienciar a hogares, a escuelas, a entidades públicas de que el desperdicio alimentario es un problema complejo y muy grave y que realmente tenemos que tomar acciones pequeñas, cada uno de nosotros, para intentar cambiarlo. Muchas veces me he planteado donar la comida que nos sobra, porque es una pena que se vaya toda a la basura, ya sea por eso, porque sobra, o porque se caduque, o por cualquier otra cosa. De hecho, muchas veces he hablado con los compañeros de la escuela de cocina sobre este tema, y salió el otro día el tema de una aplicación en la que muchos establecimientos se meten y pueden dar un servicio de la comida sobrante que tienen, ofrecerla al público que la necesita por un precio muy reducido. Entonces es una buena opción para darle salida. Pues la app conecta ese excedente alimentario, que si no se salva acabará en un cubo de la basura, con un usuario comprometido con su entorno que va a comprar ese potencial excedente e irlo a recoger en la tienda en la hora de recogida. Es obvio que en relación al desperdicio de alimentos, todos los individuos podemos tomar responsabilidad y tener cuidado de no comprar más de lo que vamos a consumir y no desperdiciar esos alimentos. Entonces, es un cambio sobre querernos a nosotros mismos y querer al planeta y respetar al resto de las personas. Hay muchas familias, se estiman unas 300.000 en la Comunidad de Madrid, que no llegan a fin de mes o llegan con muchas dificultades. Entonces, que no nos confiemos y que sigamos donando alimentos y donando tiempo, que también es muy importante, porque hay muchas personas que nos necesitan. Sale el sol e ilumina un nuevo día para todos, y aunque a todos nos bañe la misma cálida y acogedora luz, las realidades que tienen unos y otros son bien distintas. El ciudadano medio de un país desarrollado tira cada año entre 95 y 110 kilos de comida directamente a la basura. No importan razas, religiones, sexos o edades, a todos nos une un acto tan común como reprochable. Hay veces en que lo conocido y lo común no tienen nada que ver con lo cívico y lo correcto, dejando así a la vista un problema social de un calado más profundo de lo que se cree. Fechas de caducidad cercanas, marcas en las frutas, paquetes abiertos, verduras que se golpean, raciones abundantes. Muchas son las causas del problema, pocas las soluciones. Es por ello que debemos pensar en cómo educar a las próximas generaciones para conseguir que lo común se convierta en lo incomprensible, que lo normal se transforme en lo impensable y que lo correcto pase a ser la costumbre. Lo que un día se entiende como una certeza, quizás mañana no sea más que una anécdota, haciendo de este mundo un lugar mejor. Hace 1500 años, todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace solo 500 años, todo el mundo sabía que la Tierra era plana, y hace tan solo unos minutos, ustedes sabían que lo normal era tirar la comida. Las certezas del presente no tienen por qué ser lo del futuro. Es por esto que ojalá algún día todos sepamos que la comida no se tira.